pues queríamos estar descansando en nuestras casas, nos hacen una invitación y nos gusta participar, no nos gusta comentar nada más de café, no nos gusta ver pasar la vida, sino ser parte y poner, si es posible, nuestro granito de arena para que las cosas mejoren. Bueno, no puedo hablar mal de un partido que en su momento creí, en su momento apoyé, en su momento dirigí inclusive, pero pues no es el partido. El partido tiene los mejores, como casi todos los partidos, los mejores principios, las mejores causas, pero siempre se abanderaron, se crearon instituciones, etcétera, que desgraciadamente no es el partido, sino personas que se apoderaron del partido y que desafortunadamente se valieron del partido como una vía para pues no ayudar, sino ayudarse a sí mismos, pues haciendo un mal ejercicio de sus acciones, lo cual pues la ciudadanía lo castigó, y la ciudadanía con su voz habla, con su voz dice, nos retiramos en su momento, ya tiene unos años, y decidimos pues ya no participar, pero cuando vuelvo a repetir, nos invitan, pues queremos, si la ciudadanía así lo permite, queremos ser parte de este cambio. No nada más ser un actor pasivo, sino poner nuestro granito de arena para que esto se lleve a cabo y se resuelvan todos los problemas y se transforme México en lo que debe ser, un país más igualitario y que tenga una mejor distribución de la riqueza. Y no es atacar ni a ningún estrato. El empresario tiene su lugar, el comerciante tiene su lugar, el trabajador tiene su lugar, pero todo en forma equitativa, sin abusar. Vamos a seguir con este proyecto. Si el partido decide que somos la persona indicada para representarnos, lo haremos con mucho gusto. Pondremos todo nuestro empeño y todos nuestros conocimientos y todo lo que hemos aprendido durante muchos años en el servicio público, del cual me siento orgulloso de haber ejercido.